Hola a todos y todas, hoy os traigo una review. Es el número 2 de Relatos Terroríficos de Junji Ito, que trae 4 historias. Os voy a decir los nombres. Dice Biohouse, La ladrona de caras, La guarida del demonio del sueño y La mente de un padre. Y bueno, os voy a leer la sinopsis, que dice: Junji Ito siente fascinación por las personas aparentemente normales con características insólitas, como la gente aficionada a comer cosas extrañas, pero a veces estas pueden encontrarse con sorpresas inesperadas como ocurre en Biohouse, el primer relato de esta compilación en la que también presenciaremos las malas artes de la ladrona de caras y entraremos en la guarida del demonio del sueño, donde alguien pelea por no quedarse dormido porque le va la vida en ello. Cierra el tomo un relato que nos sugiere una pregunta: ¿existe el síndrome del suicidio genético? Bueno, a mí es una saga que, como tiene lecturas independientes entre sí, me está encantando. La verdad es que Junji Ito es un maestro. Os recomiendo este tomo. Eso sí, tiene escenas quizás un poco gores, por así decirlo, sobre todo en la historia La ladronas de caras y Biohouse. Este no es para personas sensibles, pero me ha encantado en términos generales. Y hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias.